Creemos que la justicia de Estados Unidos ha encontrado la respuesta de la policía de Texas en el caso de la escuela de Uvalde, la tragedia que le causó la muerte a 19 niños y dos adultos. Fue un hecho provocado por la negligencia, la falta de liderazgo y la manera tan torpe como la policía manejó ese caso. Definitivamente es un hecho que llegó muy fuerte al corazón de los Estados Unidos y que todo el mundo condenó en su momento esta tragedia ocurrida el 24 de mayo del 2022. El informe es detallado y dice que se cometieron fallas extraordinarias que condujeron a que este matón llevara a cabo tranquilamente esta matanza colectiva sin que fuese evitado el hecho con una acción más agresiva, más inteligente, de más de 376 policías, incluyendo 100 de Texas, que se presentaron a la escuela Ruth School de Uvalde. Una pena que esto haya ocurrido por esta situación y que este matón no fuese alcanzado rápidamente por uno de los agentes asignados a esta emergencia, que tardaron 77 minutos en llegar al lugar después que fuesen convocados por la escuela de emergencia. 77 minutos que fueron suficientemente largos como para que este asesino, que tenía 18 años en ese entonces, acabara por descargar una ametralladora que había comprado en el área recientemente. Esta cuestión de los tiroteos y las matanzas en las escuelas no es un hecho nuevo, naturalmente. Sabemos que hay todo un rosario de atentados y matanzas en escuelas, en universidades, en todo tipo de lugar público en los Estados Unidos. Entonces, no basta con castigar a estos policías y creer que con esto se va a resolver la justicia. No basta con darle responsabilidad a estos agentes que acudieron finalmente, pero llegaron tarde. Hay que buscar más a fondo las razones de estas matanzas y buscarle remedio. Yo particularmente pienso que el problema está en la venta indiscriminada y totalmente libre de armas largas a jóvenes, a veces con problemas mentales y a veces sin problemas mentales, pero que son los patrocinadores de estos hechos de sangre masivos que ya nos tienen hastiados en los Estados Unidos. Pausamos.